Saludos para todos, doctor García. Hoy tenemos un día verdaderamente señores, fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. Las expectativas crecen y los decibelios aumentan. Este torrente masivo de ruido que emana de las gradas es lo que el fútbol significa para la gente de esta parte del mundo. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Cuidado, que esta es muy buena. Pega un centro, cabezazo bestial. Y despeja del peligro inminente. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Llegó sin mayor problema. Y va para adelante. Hernández, allí la recibe. La entrega. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. La tiene en el centro, puede venir el gol. Tiro de esquina para Uruguay. Uruguay tendrá su primer córner, el primero que vemos en todo el partido. ¡Autogol! ¡Santo de espaldas! ¡No puede ser! A nadie le gusta encajar un gol así, pero a este joven hay que quemarlo en ella verde. Confusión y poca fortuna para él. Es algo que no esperas en un partido como este, pero la realidad es que no importa la forma, siempre será bien recibido. ¡Pase filtrado! ¡Busca a su delantero! Eso se llama estar muy atento. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Le hizo falta al jugador. De Bruyne. Parece una jugada de peligro. Parece que no estaba de humor para correr riesgos, ¿eh? De Bruyne. ¡Ojo con Lewandowski! ¡Dispara! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Lewandowski! Este encuentro está bastante parejo y muy emocionante. Todo fue en unos instantes. No sé cuántas veces he visto eso. Un equipo va en busca del gol y el rival acaba contraatacando. No voy a negar que el equipo está a la altura, aunque mucho tuvo que ver el hecho de que el rival se descuidó. ¡Qué agilidad! Controlen los movimientos y precisión para definir. Remate muy instintivo, una vez que estás dentro. ¡Llegó el impacto! Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Buen balón! ¡Esta puede ser! ¡Qué bien la recibió! ¡Bien el impacto! No muy distinto al intento anterior. Estos escuincles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. Uruguay consigue su segundo córner. El equipo rival sigue sin poder cobrar uno. Pase cruzado de Azpilicueta.
Y está ahí. ¡Le pega portería! Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. Impresionante la grada. ¡De cabeza! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Gol! ¡De Uruguay! Van adelante de nuevo. La presión le hacen los mandados. Sí, hubo algunos empujones, un poco de presión, pero es un gran remate. Seguirá sintiéndose orgulloso de lo que hizo, de eso estoy seguro. ¡Va con el impacto! La pelota fue muy desviada. Muy buen ataque, saben perfectamente lo que están haciendo. Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Llega el disparo! ¡Ahí está el arquero! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol inminente. Un despeje, digamos, decente. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Esto es lo que suele pasar. Quiere superar a la defensa. Está fierrazo descomunal. Es el tipo de situaciones que no pueden desaprovechar. No, se la quitaron. Qué buena jugada. Ambrosini hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. Romario. La mueve a su derecha. Pase al hueco. El balón va hacia adelante. Griezmann. Un pase bastante impreciso. Sergio Ramos. Jorginho. Linda pelota, que bien lo vio. Buena jugada. De lo mejor contar con jugadores que no dejan de correr. Sí, vámonos con todo el contraataque. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Cortó el balón. Griezmann. Si buscan el contraataque, deberían ser más rápidos. Ahora Neymar. Neymar. Consigue el pase. Buena jugada acompañada de un muy buen movimiento. Falta una decisión fácil y justa al final. Le echa la bronca al árbitro y tendrá que cuidarse. Más le vale cambiar sus maneras o el árbitro pronto, muy pronto, le hará ver su suerte. Impactante cabezazo. Tiempo reglamentario. Cabezazo desviado que no pasó nada. No queda mucho tiempo. Figo. No, no va a llegar esa bola. Deben aprovechar al máximo este robo de balón. La pasa por ahí. Ahora Neymar. ¡Qué buena barrida! ¡Lo hizo extraordinario! Azpilicueta. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Bueno, pues esos fueron los primeros 45 minutos y fueron bastante cumplidores. No hubo falta de acción ni hay puntos debatibles sobre ninguno de los dos equipos, que nos regalaron tres tantos. Para muchos, un reflejo del esfuerzo de cada uno de los bandos. El marcador está 2-1 y los equipos cesarán sus hostilidades, aunque sea por unos minutos. Han jugado una primera parte lamentable, rematado por ese error garrafal defensivo. Ahora, necesitan olvidar esto cuanto antes. Si alguien acaba de volver del descanso... ¡Atención con el disparo! Y despeja hasta el otro lado.
Mamita querida, qué bien la jugó. No puedes molestarte con él cuando se encuentra de espaldas a la portería. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Y ahí termina todo. ¡La agarró sabroso! ¡Gol! ¡Así se juega, señores! ¡Qué gol acaba de meter este muchacho! Es posible que estemos viendo otro clásico. No quiero ni adivinar lo que podría ocurrir. Una vez que retomaron la posición, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Y así anota su segunda diana en este partido. Y volvieron a empatar, señores. Sabíamos que podían empatar en cualquier momento. Y aquí nos los demostraron. Podrían llegar hasta la portería rival. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Intenta alejarla de la zona de peligro. Recibe el pase en zona de peligro. ¡Enorme cabezazo! ¡Poste! ¡Reventaron el arco! La cantidad de espectadores de este consigue partido el pase. Fue de 81.000. Desde ahí pueden vestir. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Abre la pelota al espacio. Una intercepción importante. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. Aquí le va a dar. Lewandowski saca el ingenio. Parece una jugada de peligro. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Pase al hueco. Busca aprovechar el espacio. Y salió el balón. Cambio en Uruguay. Número 13. Número 19. Número 18. Y va para adelante. Cuadrado. Entran. Va hacia el extremo izquierdo. Número 5. Número 3. Un pase sin ton y son. Muy malo. Nacho Fernández. La controla Mertens. Juego de piernas. Quiere superar a la defensa. Hernández hace parecer que todo es muy fácil. Busca a su delantero. Y lo vio venir. Se la señaló muy bien y la recibe. No, no va a llegar esa bola. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Linda pelota, que bien lo vio. Esta va a ser su última oportunidad. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Ahora Neymar. Cañonazo de Neymar. ¡Gol! ¡Qué golazo, madre mía! ¡Gol! Buena forma de terminarla. La colocó con gran equilibrio y una precisión letal. Bueno, ¿de qué otra forma podía terminar? Una compostura apabullante.
cambio en Uruguay. Número 22. Número 17. Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. Número 25. Esto es justo lo que esperábamos. Insistieron y obtuvieron recompensa. Ahora deben cuidarla. Lo intentó solo, pero sin éxito. Un buen pase y esta podría ser la buena. Esta es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas. El partido está por terminar, pero no ha finiquitado. Pase filtrado. Esto sí que estuvo fantástico. Tiro de esquina para Uruguay. Uruguay va por su tercer córner. El otro equipo lleva solo uno en su cuenta. Cuidado, ahora se viene el contraataque. Qué rápido cambian las cosas. Toca y toca el equipo, qué bárbaro. Se van a jugar Davis, dos minutos de quiere superar a la defensa. Messi. Sí, jugó a lo seguro. Salió del terreno de juego. Y va para adelante. Un pase bastante impreciso. Pitó el árbitro. Final, final del encuentro. La gente está muy molesta. Su equipo perdió y no hay nada más que decir. A pesar del marcador, el partido nunca es aburrido cuando los...
Saludos para todos, doctor García. Hoy tenemos un día verdaderamente fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. Nadie escatima esfuerzos para garantizar la preparación exhaustiva de este partido. El escenario rebosa de color y pasión. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Ahí está el pase, puede ser bueno. Esta vez no funcionó. No me parece. ¡Le pegó directo! Y estaba allí para darle el toque vital. Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Y tenemos nuestro primer tiro de esquina. Cuidado, ahora se viene el contraataque. Esto es lo que suele pasar. ¡Vaya descuido! ¡Mira todo el espacio! ¡Aquí le va a dar! No, no va a llegar esa bola. Bellingham consigue el pase. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Haaland. Musiala. Se reanuda el juego sacando de banda. Parece una jugada de peligro. Rice. Arremete y le saca el balón. Rice. Ambos equipos comenzaron con un buen ritmo. Hemos tenido oportunidades en ambos arcos. Linda pelota, que bien lo vio. Buscó el espacio. Pase cruzado de Musiala. ¡Impresionante disparo! Y se mete entre el balón y el objetivo. Se mete y defiende como si su vida dependiera de ello. Segundo saque de esquina del día. Por su parte, el otro equipo lleva cero. Técnica de cabeceo, valió todo. Este es un ejemplo de buen cabezazo, buena reacción y envió la pelota hasta el fondo de la red. Ventaja de 1-0. Sin duda son los reyes del partido, pero un gol puede convertirlos en bufones. Varela. La juega hacia el extremo. No irán más lejos, topan con pared. De Bruyne. Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido. Le muestra la tarjeta amarilla. Bellingham. ¡Qué buenísima intercepción! La calidad lo abandonó en el momento crucial. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. Pase al hueco. Milagrosamente le llega directo el balón. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Bellingham.
Me agrada lo que hizo. Nunca está de más contar con apoyo. El juez de línea no levantó la bandera. Tercer tiro de esquina. A diferencia de su rival, que no lleva ninguno. ¡Metió el disparo! Se apresura para alejar el balón. ¡Hay infracción! Kimmich. Y lo sacan de su centro de gravedad a la fuerza. Mbappé. Pase filtrado. James. La centra. Neymar. Dispara desde aquí. La pelota milagrosamente no entró. Saque desde la banda. Hernández. Y ya la recuperaron. La juega hacia la derecha. Scholes. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Varela. La intercepta sin problema. De Bruyne. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Quiere superar a la defensa. Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Mete el balón! Vamos ya por el cuarto córner. El equipo rival sigue sin poder cobrar uno. ¡Cañonazo de Varela! ¡Vuelve intentando! ¡Qué ole! Les marcaron posición adelantada. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Nesta. ¡No va más! ¡Al descanso, ha dicho el árbitro! Bien, y así termina el primer tiempo. Ambos equipos han tenido sus momentos y aunque hay muchos temas de debate, solo una vez lograron marcar una diferencia en conjunto. Esto está 1-0. Definitivamente no deben estar muy satisfechos con esta primera mitad. Parecían asustados, no tenían iniciativa, sobre todo la parte de arriba. No me sorprendería en absoluto ver algunos cambios. Aquí vamos de nuevo. Seguro que el entrenador ya les leyó la cartilla y ahora tendrán que dar una buena respuesta en la cancha después de esa charla. El arquero logra hacerse del balón. Entra con fuerza y no se guarda nada. Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos. Señoras y señores, ese es un ejemplo. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Kimmich. Neymar. Y eso puso fin a lo que seguía. Bellingham. Va hacia el extremo izquierdo. Bellingham. Linda pelota, que bien lo vio. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden.
Consigue el pase. Está habilitado. Está libre y tiene espacio. Eliminados gracias a una contundente defensa. Qué buen robo de balón. Despeja apenas con las uñas. Ah, falta ritmo y coordinación en los pases. Y aún no tiene scores. The attendance for this match was 72, buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo... ¡Impactó el balón! Un balón largo hacia el frente. Lewandowski. Parece una jugada de peligro. Quiere superar a la defensa. Pero bueno, si habíamos empezado bien... Pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. ¡Metió el disparo! Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Efectivamente, o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. De eso no existe duda, mi Cristian. Neymar, pase filtrado. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Ojo, que puede generar peligro si la baja. Cuidado, que esta es muy buena. Y cuidado, porque los tomaron por sorpresa. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Ah, no, bueno, esas no se pueden perdonar. Deben aprovechar al máximo este robo de balón. ¡Ja! Mira quién está defendiendo. Lo que deben hacer, señor Martinoli, es luchar con la evidente desesperación que tienen. Si quieren responder, deben serenarse. Recibe el pase en zona de peligro. De Bruyne. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. ¡Pase al hueco! Bueno, esa mirada lo dice todo. Totalmente perdida. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. ¡Busca a su delantero! Bien pensado. Son de esas zonas en donde quieres tener a alguien que reciba la pelota. ¡Qué buena intercepción! Lewandowski. Y va para adelante. Y ahí va una pelota larga. La juega hacia el extremo. Es el tipo de situaciones que no pueden desaprovechar. Substitution for Galatasaray, number 21, Erling Haaland. Un pase number bastante 24, impreciso. Number 23, es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas, el partido está por terminar, pero no ha finiquitado. Number 10, Lautaro Martinez. Busca su delantero. Number 18, Neymar. Un buen pase y esta number podría 18, ser la buena. Doble pega desde ahí. Amigos, esta historia ha terminado. Perder nunca agrada, pero creo que pueden estar orgullosos. Jugaron magníficamente al fútbol, lo que agradecieron sus seguidores aplaudiendo.
Saludos para todos. Gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el doctor García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. No hay ruido que se le compare al de un partido cuando los espectadores se desgarran la garganta con orgullo y pasión. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Y tenemos nuestro primer tiro de esquina. Pueden contraatacar si se dan prisa. Esto es lo que suele pasar. Consigue el pase. ¡Ojo con este disparo desde aquí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué espectacular anotación! ¡Y ya empezó! Este hombre no se cansa. En cuanto ve una oportunidad, dice, de aquí soy y para adentro. Saludos para todos, doctor García. Hoy tenemos un día verdaderamente fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. El Emirates está bañado de blanco y rojo, como era de esperarse. ¡Y comenzamos! ¡Goretzka! Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Portería. Ese fue el primer avance de la escuadra. Y
y de nuevo se muestra sólido, implacable. De Bruyne, y lo vio venir. Llegó sin mayor problema. De Bruyne vio la pelota desde atrás y fue tras ella, pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer. Y va para adelante. ¡Qué habilidad! ¡Qué desmarque tan fino! Eso se llama estar muy atento. Esto es saque de meta. No, no va a llegar esa bola. Gundogan. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Y se mantiene inamovible, casi como una pared. Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Ese balón está largo. Messi. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Linda pelota, que bien lo vio. Qué manera de cortar el pase. Está muy atento al balón. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Quiere superar a la defensa. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Kimmich. Busca a su delantero. La intercepta sin problema. Se la señaló muy bien y la recibe. Mbappé. Pase al hueco. ¡Ojo con Messi! Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Eso fue inevitable por donde lo veas. Es imposible lograr algo si tratas de pasar por ahí. Goretzka. Neymar. Parece una jugada de peligro. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. ¡Qué buena coordinación! No me parece lo suficientemente decisivo. Esta clase de oportunidades no se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Está bien ubicado. ¡Impacto! ¡Gol! ¡Así se juega, señores! ¡Qué gol acaba de meter este muchacho! Una vez que retomaron la posición, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1-0. Este gol les quita presión. Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir. ¡Messi! Lee Kang-in. Es una muy buena oportunidad para contraatacar. Lee Kang-in. Un buen pase y esta podría ser la buena. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. James. Mbappé. Bellingham. Y va para adelante. Esto termina en gol seguro. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Al final, nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a portería. ¡Atención, la tiene Jovi! ¡Va con el impacto! La ve volar y les dijo que no. ¡Qué reacción tan veloz, tan eficiente! Y la defiende. Tendrán tiro de esquina. Será el primero del partido. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Esto es lo que suele pasar. Y ahora la tiene Neymar. Consigue el pase.
¡No va más! ¡Al descanso, ha dicho el árbitro! Y ahí lo tienen. Ambos equipos se dirigen a sus respectivos vestidores y aunque hubo mucha acción en esta primera mitad, solo ha habido un momento trascendental. Las cosas están reñidas. La victoria se decidirá en los siguientes 45 minutos. Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero queda la segunda parte y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad. 1-0 al descanso. A ver en el complemento cómo se ponen las cosas. Y comienza el complemento. La diferencia es de un solo gol. ¡Atención con esta! ¡Pase filtrado! De Bruyne hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad, pero falló en disparar. ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! Bellingham busca opciones. ¿Quién se desmarca? ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Gol! Lo que acabamos de ver, amigos, no tiene verdaderamente parámetros. Ahora están arriba por dos. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Son dos. ¡El cabezazo! ¡Ahí está el gol! ¡Esplendor, elegancia, pasión! Este hombre tiene todas esas cualidades. Me da la impresión de que esa era parte del plan desde el inicio. Estaban buscando un error por parte del rival para luego mandar hombres al contraataque en cuanto les fuera posible. Y obviamente les está funcionando. Logró su tercer gol en el partido y luce como toda una estrella. Y lo más aterrador es que ni siquiera es una sorpresa. Estas situaciones son normales para él. Es su escenario. Teresa. La agarró sabroso. Jovic. Otro impacto. La idea era buena, pero fallaron en encontrar a alguien al final. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. Pase al hueco. Milagrosamente le llega directo el balón. Lo intentó solo, pero sin éxito. The attendance for this match was 61,052. Y la controla sin complicaciones. Llegó sin mayor problema. Encontró al compañero. ¿Dónde diablos está Mbappé? Un pase bastante... ¡Otra oportunidad más! Lee Kang-in. Y lo vio venir. Se la señaló muy bien y la recibe. La defensa tiene que replegarse. Lee Kang-in. La intercepta sin problema. Llegó sin mayor problema. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Ah, solo si tan solo. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez.
Saludos para todos en un día verdaderamente espectacular, sensacional para la práctica del fútbol, doctor García. ¿Cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? Las expectativas crecen y los decibelios aumentan. Este torrente masivo de ruido que emana de las gradas es lo que el fútbol significa para la gente de esta parte del mundo. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. La juega hacia el extremo. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. ¡Dispara! Primer intento del equipo. Un contraataque perfectamente llevado. Casi logran anotar. Mbappé. Forzaron saque de banda. Oiga, doctor, ¿quién cree que decidirá las cosas en este encuentro? Creo que Achraf Hakimi es uno de los mejores laterales ofensivos. ¡Dispara desde aquí! La pelota fue muy desviada. Justo enfrente de la portería, nefasto. Hakimi. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Consigue el pase. La recibe con los brazos abiertos. Hizo bien en despejar. Estaba bajo mucha presión. Y va para adelante. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. ¡Madre santa! Muy malo ese pase, doctor. ¡Pase filtrado! ¡Recibe el pase en zona de peligro! ¡Fue fauleado y consigue el tiro libre! Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro. Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. ¡Qué momento se viene aquí! ¡Podrían clavarla! Está pensando antes de llevarlo a cabo. ¡Messi! ¡Poste! ¡Reventaron el arco! ¡Griezmann! Eso se llama estar muy atento. Messi. Debes jugar más rápido en transiciones como esta. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades. ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol espectacular! ¡Así se hace! Y ese es el primer gol de este partido. Además de que le hicieron ver tan fácil de hacer, la manera en que avanzaron tras recuperar la pelota, si quieren saber cómo se hace un contraataque, ahí les va. Ventaja de 1-0. ¿Quién iba a marcar si no es él? Es el jugador que hace la diferencia. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Un buen pase y esta podría ser la buena. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. ¡Viene el impacto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma, chango, tu banana! ¡Qué golazo, doctor! Realmente están metiendo mucha presión. La presión le hace los mandados. Sí, hubo algunos empujones, un poco de presión, pero es un gran remate. Seguirá sintiéndose orgulloso de lo que hizo, de eso estoy seguro. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía.
busca a su delantero. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. En este momento solo piensan en una cosa, no dejar pasar el balón. ¡Qué bien la leyó! Tal como debía ser. ¡Hay infracción! Araujo. ¡Ah! Falta ritmo y coordinación en los pases. Desde ahí pueden vestir. ¡Mira todo ese espacio! ¡Y le pega portería! ¡Vuelve a intentarlo! Y eso le da un respiro momentáneo. Hernández. Se lo quita de encima y recupera. ¡Lo agarraron con las manos en la masa! Mbappé. Valverde. ¡Qué buena intercepción! Y él está ahí para aplicar la ley de la bota. Un pase sin ton ni son, muy malo. Quiere superar a la defensa. Aquí le va a dar. Y el portero reaccionó magníficamente ahí atrás. Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Y tenemos nuestro primer tiro de esquina. Un pase bastante impreciso. Y ahora tiene Neymar. ¡Messi! ¡Qué habilidad! ¡Qué desmarque tan fino! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Parece una jugada de peligro. Pase al hueco. Abre la cancha, pero no va a llegar. Neymar está bien situado para escaparse. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. ¡Qué buena coordinación! ¡Qué buena salida! Parece una jugada de peligro. ¡No va más! ¡Al descanso, ha dicho el árbitro! ¿Algo que quiere decir sobre el primer tiempo, doctor? Tiene que tomar una decisión. Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos. Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. El marcador es de 2-0 y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte. Estamos en el segundo tiempo. ¡Messi! Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Bernardo Silva. Ahí viene. Y no va a llegar. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. ¡Messi! Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. James. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Valverde. Araujo. Hace parecer que todo es muy fácil. Sí, jugó a lo seguro. Hakimi. Le mete velocidad. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Y va para adelante. La intercepta sin problema. Llegó sin mayor problema. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Pase filtrado. Messi. Y ya la recuperaron. Hernández. La controla Nesta. Espinilla con espinilla, brazo con brazo y le gana. ¡Tiene un espacierrazo descomunal! ¡Gol! ¡Espectacular, señoras y señores! ¡Impresionante anotación! Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Número 11,
Solo hay un gol de diferencia. Esta anotación modifica totalmente el encuentro. Momento de ir por el empate. Un buen pase y esta podría ser la buena. Ahí está el pase, puede ser bueno. Esta vez no funcionó. Muy buena decisión por parte de Barcelona. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. Más les vale. Parece que no estaba de humor para correr riesgos, Atención, que está en zona peligrosa. Pase cruzado de Messi. ¡Qué cabezazo bestial! ¡Lo consiguió! ¡Gol, gol, gol! Cada vez lo hacen más y mejor. Son un equipo al que le gusta hacer ese tipo de jugadas. Las ejecutan a la perfección. Creo que todavía no se han enterado de lo que les golpeó. Ya cambió la dinámica del partido. Se respira algo de ansiedad en el ambiente. Este podría convertirse en un gran momento. Abre la pelota al espacio. ¡Qué buena bola le han colocado! Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Y la controla sin complicaciones. Se la señaló muy bien y la recibe. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Quiere superar a la defensa. Busca a su delantero. Y ahora la tiene De Bruyne. Linda pelota, que bien lo vio. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. De Bruyne. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡No hay quien los pare! Ahora arriba por 3 goles, seguramente el juego lo han ganado. Una jugada organizada, la anticipación perfecta y la finalización pulcra y magistral. Esto no es una buena señal para ningún equipo. No te puedes permitir que el contrario tenga estas oportunidades tan fáciles. Se vuelve a poner en juego el balón. La diferencia es de 3 goles. ¡Neymar! ¡Gol! ¡Qué anotación! ¡Esto es un gran gol! Más allá del desvío, que fue clarísimo, doctor, el gol se lo anotaron a él. De nuevo en el suspenso. Griezmann. No, no va a llegar esa bola. De Bruyne. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Pase cruzado de Pedri. ¡Ah, qué bien la interceptó! ¡El disparo! Saque de meta. Substitution. Barcelona agota todos sus cambios. Entonces, es hora de un cambio de juego potencial. El árbitro consulta su cronómetro. ¡Se terminó! El resultado refleja fielmente su espléndida actuación de hoy. Han ganado de forma muy convincente.
Saludos para todos, doctor García. Hoy tenemos un día verdaderamente fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. Escenas vibrantes, un mar con los colores del equipo, canciones que resuenan en las cuerdas vocales colectivas de todos los presentes. La combinación perfecta para los próximos 90 minutos de acción. Ah, por cierto, ya empezamos, doctor. Y va para adelante. La juega hacia el extremo. Pase al hueco. Milagrosamente le llega directo el balón. Qué bien la leyó, tal como debía ser. Odegaard. De Bruyne. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. ¡Qué buena coordinación! Lo intentaron, pero la pelota no le llegó al jugador. ¡Vamos! Ni el suspiro pudo haber tenido un mejor resultado. ¡Impacto! ¡Y ya empezó! Pues no nos llevó mucho tiempo, señor Martinoli, para que el partido se calentara. Ya van ganando 1-0. Ni buenos días, nos dijeron. Siempre existe esa amenaza cuando hay gente dispuesta a hacer esas carreras. Cuando lo dejan... ¡Impactante cabezazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Gol! ¡De Haaland! 2-0. ¡No necesitaron ni 10 minutos! Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Son dos goles ya sin recibir respuesta. Sin duda, aprovecha la oportunidad. ¡Ay, carambolas! No puede ser. La intercepta sin problema. Llegó sin mayor problema. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Va hacia el extremo izquierdo. Y se aseguró de que no pasara. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Esta es la oportunidad para Cuadrado. Eso se llama estar muy atento. No me parece lo suficientemente decisivo. Esta clase de oportunidades no se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Pase cruzado de Neymar. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Milan busca abrirse el paso y ahora la tiene Cuadrado. Cuadrado mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué hacer con ella. Y la controla sin complicaciones. Se la señaló muy bien y la recibe. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Y ya la recuperaron. Un pase bastante impreciso.
Messi. De Bruyne. Haaland. Cortó el balón. No, no va a llegar esa bola. De Bruyne. La robó muy bien. Se nota que está al pendiente de todo. La alternativa ahora pasa para ellos. Rafael Leao. La juega hacia la derecha. Valverde. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse. Vinicius Junior. Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos. Salió y es saque lateral. Ahora le da toda la vuelta. Decide ponerla ahí. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Y lo vio venir. Qué buena coordinación. Neymar. Valverde. ¡Neymar! ¡Mira todo ese espacio! ¡Cañonazo de Neymar! ¡Parece otro impacto! ¡Estupenda salvada de Cech! Y el portero reaccionó magníficamente ahí atrás. Esta no es una tajada cualquiera. Y tenemos nuestro primer tiro de esquina. Y no quiere comprometerse con el balón. Pueden contraatacar si se dan prisa. Va de un extremo a otro. De Bruyne. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. La idea no era nada mala, señor Martinoli. Pase filtrado cerca del área. A final de cuentas quedó corto. Quiere superar a la defensa. Un buen pase y esta podría ser la buena. Linda pelota, que bien lo vio. Un pase nada preciso. El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. ¿Cómo resumiría el primer tiempo, doctor? Tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. El marcador es de 2-0 y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte. Entramos a los segundos 45 minutos. ¡Cortó el pase! Comienzo del segundo tiempo tenemos, señoras y señores. Esos balones son muy difíciles de controlar para los porteros. La pelota encuentra un hueco en la defensa y antes de que uno se dé cuenta, la pelota ya besó las redes. Un gol más que válido. Solo hay un gol de... ¡Le pegó! ¡Lo consiguió! Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando. Bueno, esa fue una definición bastante precisa en realidad. Gran manejo del espacio. ¡Odegaard! Podrían llegar hasta la portería rival. Neymar. Valverde. Busca a su delantero. Valverde. Pase filtrado. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Pelota a la derecha. ¡Atención con esta! Rafael Leao vio la pelota desde atrás y fue tras ella. Pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer. Eso es estar alerta. Y así termina con el peligro. Gran corte. Viene avanzando decidido. De Bruyne. De Bruyne.
Debes jugar más rápido en transiciones como esta. La intercepta sin problema. Llegó sin mayor problema. Consigue el pase. Bien pensado. Pelota controlada, atención. Le... ¡Golazo! ¡Qué dramatismo, estimados aficionados! La pasión que se vive aquí adentro es verdaderamente sorprendente. El árbitro no lo da por válido. El árbitro se tardó como 200 horas en darse cuenta que su asistente tenía la bandera levantada por fuera del lugar. Hubo un momento de duda, pero es la decisión correcta. Se anticipa, gran intercepción. Vinicius Junior, un pase sin ton ni son, muy malo. Y salió el balón. Vieira. Rafael Leão. Ha de estar feliz con esa recuperación. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Y va para adelante. La juega a la derecha. Sí, justo lo que estaban buscando. Quiere superar a la defensa. Kimmich. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Parece una jugada de peligro. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Pase filtrado. Kimmich. Centro. ¡El cabezazo! Tuvo buena iniciativa, pero no definió bien de cabeza. Se podría haber logrado mucho más con esos centros en la parte alta del campo. No es la mejor defensa, ¿eh? Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. No le pegó como quería. La tira lejos de su campo. Pase al hueco. Tienen mucho espacio, hay peligro de gol. Linda pelota, que bien lo vio. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. ¡Balón en de cabeza! La mueve a su derecha. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Ah, no, bueno, esas no se pueden perdonar. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Y no, jamás iba a lograrlo. Un buen pase y esta podría ser. ¡Dispara al arco! ¡Lo salva el poste! Esto es saque de banda. ¡Mira! ¡Vieira! ¡El portero en el fondo! Nunca he visto una reacción igual. ¡Fantástica, fantástica atajada! Segundo saque de esquina del día. El equipo contrario sigue teniendo uno solo. Substitution on the field, number three, Franz Beckenbauer. Coming on the field is number 13, Nesta. Varios lo están viendo con malos ojos. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Siempre existe peligro de que esto suceda. Pase al hueco.
Maradona. La planta al área. La idea era buena, pero fallaron en encontrar a alguien al final. Sin duda, era una buena idea, una buena concepción, pero no le funcionó. Ha encontrado el espacio en la banda. ¡Qué buen balón! Voltea y va hacia atrás. Una intercepción importante. ¡Benzema! ¡Gol! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gol! ¡Otro más! Ahora arriba por 3 goles. Seguramente el juego lo anda. Amigos, es todo. Se acabó el partido. Sus rivales deben pensar que han sido arrollados por un ciclón. Fueron desbordados constantemente y los descolocaron con sus pases, regates y ataques rápidos. El gol tan rápido.